que ya van a entrar a la escuela a conocer a sus maestras de preescolar y kindergarten. La traje a las carreras, Andreita, me la vestí bien. Ay, Dios mío. Pensé que iba bien temprano y no. ¿Estás happy que vienes a la escuela? ¿Estás contento? ¿Sí? Mami, mamá, mami. Mami, mamá, mami, mami. Bueno, amigas, como pudieron mirar, estábamos en la escuela de los niños que fueron a conocer a sus maestras, Andreita en la preescolar y Jay en la en el kinder. Y bueno, pues ahorita nos vamos a ir a la tienda a comprar ropa para los niños. Primero vamos a ir a Burlington y de ahí a ver dónde nos vamos, porque es ya es tarde, ya son las 12, apenas son las 12 y está haciendo demasiada calor y Jenny no la apura y sí, pero ya nos vamos a ir. Está haciendo demasiada calor. Ok, vamos a ir aquí a la Burlington with all the kids, con todos los kids. Mira. Está aquí en el área de las niñas y miren, puros suéteres. Estoy viendo las camisitas, están baratas, miren, $8.99. Ok, amigas, tengo como más de media hora y ya me estoy volviendo loca. Los niños me van a volver a cambiar. No, no se crean. Están ya fastidiosos, que quieren juguetes, que quieren otras cosas y no ropa. Ya agarramos algunas cosas. Jenny agarró la mayoría de sus pantalones aquí. Yo agarré esta, miren. De Selena. Y bueno, al rato les hago un ja porque mira, te están viendo que te estás comportando mal. Quiero agarrar estos zapatos. Ok, mira, las dejo. Miren, acá se me irá muy bien, pero acá todo se me bajó para abajo. Pero las niñas dicen que eso es normal, así que tan bonitos, ¿verdad? Cuestan $12. También. Ya estamos aquí en la Marshalls. Estamos aquí en la Marshalls. Emily, nomás le falta escoger sus cositas. Yo nomás estoy viendo aquí todo lo que hay. Las cremas así, como cositas de clearance. Que hay muchas cositas que abren y así. Como esta, se mira que está abierto. También delgaditas. Uy, miré unas cosas. Nomás les voy a enseñar porque hay mucha gente aquí. So no quiero que no me da vergüenza que me anden viendo, sino que no sé, lo saben que no me da vergüenza que me miren. Solamente pienso como like, pienso, ay, esta que se creo que ven ahí grabándose. ¿Sí me entienden? No sé si me explico, pero así más o menos siento. Entonces voy a ir acá de este lado y les voy a enseñar las cositas que me ando agachando para que no me mire nadie. Miren las cosas que he estado viendo.
Miren, ¿saben dónde está las, donde tengo la silla? La larga. Me gustó este de Kiren para poner como, no sé, una decoración así bonito. Nomás estoy viendo que esté estable. Miren, parece que miren, parece plástico. Y cuesta. No, hombre, no. Mejor le digo a José que me haga uno. Miren, este está bonito. Y bueno, se los enseño a ustedes por si están interesadas. Es aquí en la Marshalls. Oh, yo ocupo uno de estos. Hoy ya tiene todos los ingredientes también, miren. Quiero agarrar uno de estos. Bueno, este también me gustó, miren. Este de aquí. Para ponerlo ahí en la cocina. Yo quería algo así como de rueditas, pero en esto, así. Este también está bonito. Esto como para el baño. Como para un baño chiquito. Estuviera bien esa. Silla, la silla. Pero no quiero sillas. Quiero más como un mueblecito para la cocina. Están las almohadas. Oh, mira, esta está bonita. Ay, se siente media rara. Oh, mira, está bonita esta almohada. Miren, tengo que enseñárselas de lejos. ¿Está bonita, da? Y ahí de calabaza. Oh, estas son como para los asientos. Oh, no, también son almohaditas. Entonces, voy a poner aquí. Deja ver las decoraciones acá. Mientras que Emily. Oh, quiero un espejo. Quiero un espejo. Ay, no, mis greñas atrás miren bien feas. Voy a enseñarles los cuadros. Creo que yo no debo de estar acá. Van a pensar que estoy acá tratando de agarrar cosas. Ya se laquearon. Bueno, si esta está llevando algo, ¿qué? Bueno, voy para acá. Los PJs. Todo para la decoración. Este vidrio. Este también. Y ahí todo de Halloween. De calabaza. Miren, esto está bonito. Está bonito ese. Para que ya vayan agarrando ideas. Esto como de terciopelo. Vamos a ver acá.
Este está bonito. Bueno, está. Estamos aquí en la... en el carro. Estoy yo aquí en el carro. Estoy esperando a José. Fui a levantarlo ahorita. Apenas me iba a sentar. Oh, no. Déjame platicarles. Fuimos a Marshalls. Bueno, el último que miraron de Marshalls, que los niños estaban... bueno, así estaban todo el rato que querían el juguete. No les platiqué, pero querían unos juguetes que ahí tenía Marshalls. Y yo creo ya se están... oh, no. Era Burlington. Y bueno, estaban llore. Oh, my gosh. Amigas, yo... de todo mi corazón, como di que quiero decirles a mis hijos que agarren y que agarren y que agarren, pero también no tenemos así para andar ahí comprando un montón de cosas. Y pues ustedes saben que vamos a comprarle las cosas a las niñas, y no son, ahora son 5 los que van a ir a la escuela. 5, así que imagínense comprarle ropa a cada uno y a zapatos y todo eso, que la, gracias a Dios que existe Marshalls, Burlington y Didi's y todas esas tiendas que nos ayudan un poco más como antes. Me acuerdo que no habían esas tiendas. Bueno, yo no me acuerdo que hubieran esas tiendas, y no me imagino que mi mamá fuera también a esas tiendas, pero no las habían. Creo que no sé, no recuerdo ese tiempo. Yo nomás recuerdo ir a Walmart. Y bueno, pues, amigas, les cambié el tema totalmente, ¿verdad? Y Emily no encontró nada en la Burlington. Nada, no le gustó nada. Y se acuerdan... no, no les platiqué. Oh, no, creo que ni vlogué esa parte. Pero fuimos a después de la Burlington, fuimos a Marshalls. Y a Marshalls encontró un montón de cosas, gracias a Dios. Pero no encontró pantalones. Así que le dije, ¿sabes qué? Si no, vamos a la Sears. Y a la Marshalls, y la Marshalls fuimos a la Target. Y ahí encontró de su tamaño, porque es muy difícil también para que ella encuentre, ¿cómo se llama? Oh, gracias, baby. Tomen agua. Está tomando agua. Señales, que es agua, porque... ay, es agua. Es agua con tequila. No te la tomes muy rápido, porque luego te vas a... a mí me da... no, se me congela el cerebro. Te vas a como mareado luego. Pues luego yo me la tomo así muy rápido y así. Bueno, nos vamos. Nomás les quería decir eso, que después de eso fuimos a la Shark. Estaba súper, súper cansada. Llegamos. Oh, y fuimos a Wendy's también y les compré unas hamburguesas y una limonada de esas frescas que venden ahí. Y comimos aquí en el carro, y luego Valeria se estaba sintiendo un poquito mal y le dije, ¿sabes qué? Vamos a la casa. Fuimos a la casa y ya todos querían llegar a la casa porque está haciendo demasiado calor. Creo que hoy es el último día que va a ser lo más caliente aquí en Fresno, creo. Ah, sí, ya mañana empieza a bajar. Sí, ya empieza a bajar. Ayer y hoy, supuestamente. ¿Saben que todas las cajeras ahora me estuvieron diciendo lo mismo? Ahorita, todas me dijeron, ¡ey, sabías que hoy es el último! Y yo, ¡oh, va a ser cierto! Porque eres la segunda persona que me dice. Hola, ¿cómo está ahorita? Ya saliendo de la Winco, fuimos a hacer un montón de mandados. Como pueden mirar, estoy súper cansada. Yo también estoy cansado. Eso también anda cansadísimo, así que ahora vamos a poner todo adentro del carro y luego sacarlo y luego acomodarlo, y ustedes ya saben la rutina, ¿verdad? Hey, amigas, ¿cómo están? Disculpen ahí si las espanté, pues, ay, no, me gusta cuando me quito el chongo y se siente, ay, tan rico cuando uno se soba así. Ay, no. Nosotros las mujeres, todo lo que tenemos que pasar, ¿verdad? Para vernos guapas o más guapas de lo que ya estamos. Hay que decirnos así, amigas. Aunque no lo estemos. Aunque yo sé que ustedes sí son hermosas. Bueno, me miran aquí haciéndome todo un desastre. Porque ya se van a decir, ay, Lupe. Ay, Lupe siempre haciéndose algo con el cabello. Pero bueno, me voy a pintar el pelo. Ya saqué todo lo que tenía aquí. Es de la marca Garnier. Y amigas, sé que va a ser un poco así, casi exactamente.
Siempre lo ha tenido así, solamente que el mío está, siempre que me lo ha hecho, pues se pone como un cafecito, más o menos como así. Entonces, sé que se me va a poner un poco más, se va a ver un poco más, más así. Y la parte de acá, pues ustedes ya saben, la parte donde está creciendo ya mi pelo, obvio que sí va a estar así, más un poquito más rojito de lo normal. Sí, entonces, miren, ya está creciendo demasiado, pero ya me estaba, como que ya me estaba enfadando todo eso de este pelo, del color, no me hallo. Entonces, me lo voy a pintar ya para progresar con mi pelo. De todos modos, estoy cansada, amigas, discúlpenme si no estoy hablando bien, estoy súper cansada, hice muchísimas cosas ahora y como pudieron mirar en el video de hoy, mañana yo creo voy a hacer el hair. Hoy nomás digo, me quiero pintar el pelo para que ya mañana esté y ya no tengo que hacer nada de eso. Quiero limpiar aquí mi baño un poquitito y me quiero quitar maquillaje y todo eso y dormirme. Fuimos a la marqueta, iba a hacer el hair, pero no lo hice, estaba súper cansada. Dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque va a ser muy largo el video, porque iba a hacer el ha y luego iba a hacer esta parte también, así que dije no. El ha de la comida no la voy a hacer porque ya esta semana ya había puesto del ha, entonces pero sí, pero ustedes también me pueden ir a comentar en donde dice comunidad arriba, como cuando vienen a mi perfil dice home, no sé qué, videos, community, about, algo así, dice así, ¿no? Acá arriba, así. Entonces, ahí es donde van a ir a comunidad y van y le presionan y ahí les voy a poner una foto y ahí me pueden hacer comentarios de los que ustedes quieran. Yo los estoy revisando. Yo no sabía que podía activar los comentarios. Yo no sabía que tenía que ir hasta YouTube para mirar los comentarios, así que me perdonan por eso. Pero bueno, amigas, nada más voy a enseñarles un antes y después porque sé que ustedes también, pero si quieres verme hacer un video completo en cómo yo me lo hago, entonces déjamelo saber en los comentarios donde te dije, o puedes ir a mirar a, puedes ir a Lupe y José Vlogs en español por mi Instagram y me puedes ir a buscar allá y pues ve, mira la primera foto, y porque hay unas cuantas otros perfiles que tengo pero no están activados ahí porque se me perdieron las claves. Entonces, y te digo que vayas y mira la foto porque la más reciente, pues es la más reciente de esta semana que he puesto. Entonces, amigas, voy a empezar, les voy a enseñar ahorita cómo se mira el pelo, cómo está, y está un poquito como esponjadito porque lo tenía arriba, lo tenía, pues ustedes miraron todo el día cómo estuve, estaba pensando como que no me habían visto, pero sí, ¿verdad? Nada más van a ver ahorita y el después, ¿ok? ¡Amigas, ya regresé! Ya estoy de regreso a pelo negro. Miren cómo se mide el color. No sé si lo pueden ver bien. Mañana que haga el home me lo van a poder ver mejor. Me lo van a ver el color un poco mejor, nada más quería que lo miraran cómo quedó atrás. No sé cómo se mira atrás, así que ustedes son las primeras que están viendo todo cómo se mira.
Y mañana, en el video de mañana, lo voy a estrenar seco, todo lavadito y todo eso. Las dejo ya porque ya tengo demasiado sueño. Fue un día muy largo. Espero que ustedes hayan tenido un día hermoso. Y bueno, ya las dejo. Las miro mañana que en el hall de la ropa. Y las dejo porque si no aquí me van a mirar sacando baba y rocando y así. So, no quieren ver eso, ¿verdad? No, ok. Yo tampoco quiero que miren ustedes eso. Pero bueno, pues amigas, si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like, activa tu campanita para que puedas agarrar todas las notificaciones cuando nosotros subamos videos. Y hasta mañana. Bye.